Bienvenidos, hoy vamos a estar viendo cómo instalar CodeBlocks en Windows 10 u 11. Así que lo primero que vamos a hacer es ir al navegador y escribir CodeBlocks. Vamos al resultado de descargas. Aquí buscamos descargar la versión de binarios. Y seleccionamos el sistema operativo, en este caso es Windows. Aquí nos van a aparecer varias opciones. Aparece el archivo y el servidor por el cual vamos a realizar la descarga. Buscamos el que aparece CodeBlocks, una versión cualquiera, mingw-zap.exe. Y elegimos uno de estos dos medios. En mi caso vamos a elegir el primero y como pueden ver aquí la descarga inicia. En caso de que falle, solo es que la inicie nuevamente y la descarga ya empieza normalmente. Una vez finalice, ubicamos la carpeta en la que haya quedado la descarga, damos clic derecho y ejecutar como administrador, damos en sí y ahora ya empieza la instalación de CodeBlocks. Cae siguiente, aceptamos, validamos que todo esté en la parte de completo, damos en siguiente, instalamos. Cuando la instalación finaliza, nos pregunta si queremos ejecutar CodeBlocks. Damos en sí para probar. Y listo, aquí ya tenemos CodeBlocks. Podemos crear un documento. Y en este caso voy a borrar esto. Ya podemos guardar este documento y colocarle el nombre de extensión. Para eso voy a crear uno nuevo. LAN en control S y acá ya aparece para guardar y aquí tienen que colocar entonces un nombre .cpp en el caso de C++ y ya con esto tienen el documento y aquí pues ya podemos empezar a probarlo. Vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, y lo compilamos y ahí está, ya está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos tener ese compilador de C++ de forma global? Es decir, si yo en este momento abro el CMD y coloco la versión que tengo de G++, guión guión version, me aparece que G++ no se reconoce como un comando interno o externo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la instalación en la que a la ruta de instalación. Para esto nos ubicamos en disco local C, archivos de programa, buscamos CodeBlocks, vamos a mingw, aquí buscamos bin. Aquí está y como pueden ver acá están todos los compiladores. Copiamos esta dirección y nos vamos ahora a este equipo, clic derecho, propiedades, bajamos y buscamos configuración avanzada del sistema, variables de entorno, bajamos y aquí hay dos formas, para solamente para el usuario o para todo el sistema. En este caso vamos a hacerlo para todo el sistema. Aquí en Path damos en editar, damos en nuevo
y pegamos la ruta que habíamos copiado hace un momento. Validamos que esté bien, damos en OK, aceptamos y ya podemos cerrar. Si abrimos otra vez el CMD y colocamos el mismo comando, como pueden ver, ahora sí aparece que está reconociendo el compilador G++. Nos aparece la arquitectura y nos aparece la versión. Y ya, eso es todo. Esta es la instalación de CodeBlocks para C++.